La alcaldesa interina estuvo acompañando a las brigadas el pasado fin de semana. En estas se encontraron casos positivos que no habían sido reportados, los cuales ya fueron atendidos por personal médico. Hace un mes, desde el gobierno autónomo municipal, comenzamos el plan Todos por la Vida, con el objeto de ir con brigadas médicas a la casa de todos los casos positivos y sus contactos. Con este trabajo llegamos a cerca de 10.000 personas. Evidenciamos lo que suponíamos. Todos quienes eran contacto de positivos ahora son personas con COVID. Y no estaban guardando todos los cuidados ni estaban bajo tratamiento, pero además nos conseguimos con muchos casos más no reportados. En el distrito 7 y 8 se contactaron con más de 90.000 personas y 1.349 hogares. De este rastrillaje conseguimos 15.403 personas que tienen sintomatología entre alta, moderada y leve de COVID. Pero este plan debe llegar con brigadas médicas a todos los que sientan algún síntoma, sea inclusive leve o moderado, y no dejar solo con indicaciones de cuidado a los 13.761 vecinos. La alcaldesa insiste que aún se necesita ayuda del gobierno central, ya que los esfuerzos que están haciendo el gobierno municipal y departamental no son suficientes para llegar a todos los vecinos. Para enfrentar esta crisis se requieren recursos, más médicos y más equipos para nuestros hospitales. Y hasta ahora, como gobierno municipal, no hemos recibido ni recursos, ni médicos, ni equipos. Y aunque el gobierno departamental ha recibido algunos médicos y equipos, los que tienen resultan insuficientes. Quiero ser categórica una vez más. No alcanzan los recursos, pero lo seguiremos haciendo con o sin los recursos del gobierno nacional.